agradecer a todos los profesores, a todos los que nos están cuidando. Nos dieron la oportunidad de venir aquí, porque esa es una oportunidad que no la tenemos todos los días. Entonces yo les quiero dar muchas gracias. Algunas niñas que vinieron no conocían, y pues lo mejor de Bogotá es que tenemos el cuidado de nuestros profesores, que, o sea, podemos ir a cualquier lugar, pero con atención de ellos. Y pues los lugares, lo más chévere fue el hotel. Pensamientos de 10 minutos. Les ruego el favor de estar muy atentos y desplazarse muy rápido de una cancha a la otra para que así podamos jugar todos los partidos que programamos para el día de hoy. ¿De acuerdo? ¡Supercampeona! Un aplauso para ustedes, chicas. Siempre se los hemos dicho, ustedes son el motor de este proyecto. Son lo más importante que la Fundación País Pacífico tiene. Agradecemos todo ese buen comportamiento que han tenido hasta el momento y pues obviamente les pedimos que sigan así. ¡Puerto Rico, sí, señor!
estoy muy feliz de poder compartir. Ya el año pasado tuve la oportunidad de verlas jugar. Quiero que creas que tienen un talento impresionante, así como la hice, como yo. Tuvimos un sueño algún día, en la edad de ustedes, de llegar a la selección, de ser profesionales, de lograr ese gran sueño. Así que luchen, sean disciplinadas, sean correctas, sean coherentes con lo que quieren, que cada uno pueda lograr su sueño. Así que para el fútbol simplemente hay que tener amor y disciplina. ¿Qué le recomienda entonces a estas niñas? No, que luchemos, que los sueños también se pueden alcanzar con esfuerzo, con dedicación, para llegar siempre adelante, lograr lo que queremos hacer. Hola, soy Yoreli Rincón, volante y es de la Selección Colombia Femenina, jugadora profesional en Europa hace más de 5 años. Y hoy estoy aquí con ustedes compartiendo, dándoles un consejo, dándoles un ejemplo de disciplina, de amor y de pasión. Quiero decirles que el fútbol me sacó a mí de la calle, de muchas posibilidades que hoy en día tenemos allá afuera. El deporte es vida, el deporte es salud. Amo entrenar a diario, amo dedicarme al fútbol, hacer lo que más me gusta. Mi familia se siente orgullosa de mí, todo un país se siente orgulloso de nuestra selección y ustedes pueden ser esas próximas jugadoras, las próximas 10 de la selección, las próximas jugadoras profesionales. Ahora que hay liga profesional en nuestro país, ustedes tienen las posibilidades y las puertas mucho más amplias para que logren sus sueños. No cambien nada de esto por cualquier otra cosa que les pueda aparecer en un segundo y dañar sus vidas. Piénsenlo muy bien, sean disciplinadas, háganlo con amor, que el deporte va a hacer que ustedes sean grandes y que logren todos sus sueños. Un saludo muy pero muy especial a todas las personas que hicieron parte de este sueño, a País Pacífico por ser un aliado fundamental, por estar con nosotros cambiando el mundo. Este gran proyecto lo vamos a continuar porque lo que hacemos es promover unos principios fundamentales como son la disciplina, el amor, la pasión, el respeto, la dedicación. Esto lo que va a hacer es que todas estas niñas sean grandes ciudadanas y que con nosotros cambiemos el mundo.